Los músicos regresan con más romance y anuncian que su nuevo disco estará listo para 2019. Jesse y Joy. Foto, cortesía de E3 Collective. Jesse y Joy lanzaron el pasado 22 de noviembre el vídeo de su nueva canción, Te Esperé, el cual para el cierre de esta nota ya superaba los 22 millones de reproducciones en YouTube. La balada romántica, como era de esperarse de parte de este dúo de hermanos, está cargada de amor y melancolía. El tema y el vídeo muestran la dualidad de aquello que empieza y termina, y de cómo lo que viene después empieza también a tomar forma, porque siempre hay un después. Hoy conversamos con Jesse y Joy, quienes con entusiasmo celebran esta nueva producción y lo que está por venir con A Ver la Luz, el nuevo disco que para 2019 estará listo. Jesse dice que con Te Esperé trataron de poner esa dualidad de sentimientos, tanto en el vídeo como en la letra. Con la canción nos ha pasado que puedes escucharla desde la perspectiva de estar esperando algo, o de un rompimiento. Es como cuando Dios te quita un cupcake, lo hace para darte un pastel, DJs. Y es que para los músicos es esencial ir siempre más allá de una simple canción de amor. Joy, pese a estar resfriada, también se integró a la entrevista, y con mucho agradecimiento por el recibimiento que ha tenido la canción nos comparte que para la banda, la manera en la que escriben es un reflejo de lo que sienten y viven. Es una manera de expresar lo que tenemos y queremos decir. Desde la primera vez que hicimos la primera canción, que yo tenía 15 años y Jesse 18, lo teníamos muy claro, cuenta Joy. Yo tenía pánico escénico, para mí no se trataba de compartir mi voz, se trataba de que tenía que ser más fuerte lo que yo tenía que decir, al miedo que yo tenía de decirlo, y eso es lo que hemos tratado de lograrlo en estos 10 años de trayectoria, concluyó la cantante. Durante la conversación, Joy también explicó que para ellos expresar y componer lo que sienten con su música, va más allá de que lo hagan basándose en que son un hombre o una mujer, porque esa es una casualidad, reflexiona Joy. Claro, nos ayuda a poder expresar ambos puntos de vista, asegura. Pero lo que ellos pretenden es darle el poder a cada individuo, a través de la igualdad, dijo Jesse. Para Jesse, además del complemento que tiene en su hermana, porque son muy parecidos, la riqueza también está en la diferencia de pensamientos y edades. Eso nos lleva a complementarnos. Cuando componemos una canción nos tiene que encantar a los dos, y eso nos ayuda a ser más universales y a no limitarnos en sexo, color o sabor. Buscamos hacer algo que conecte con la gente, dijo el músico. La credibilidad de los artistas los ha llevado, también, a mantener su esencia musical, no solo en sonido sino también desde sus letras. Han colaborado con muchos otros músicos, que representan géneros diversos, pero lo que han hecho, según compartía Joy, es unir sus talentos, no perdemos lo que somos porque si no sonaríamos distintos, y tendríamos que cantar canciones escritas por alguien más, reflexionó la cantante. Al final, es esa fidelidad la que los ha llevado a ser de los consentidos en el gusto del público, quienes siguen confiando en sus canciones de amor con letras tan impactantes como Corre, 3 de la madrugada, Ecos de amor, Gotitas de amor y Chocolate, que en su abanico musical también representa una clara diversidad de todo lo que son. Actualmente la banda vive la gira promocional de Te Esperé e invitan a su público a estar muy pendientes de su página jessejoy.com, en donde estarán compartiendo las fechas de futuras presentaciones tanto en México como en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.